Naftali Bennett es el nuevo primer ministro de Israel tras una intensa sesión en el Parlamento en la que se ratificó el gobierno de cambio integrado por ocho partidos entre gritos e insultos. La coalición del cambio, que va desde la extrema derecha hasta el Partido Islamista, cumplió con un pacto que pone fin al mandato de 12 años de Benjamín Netanyahu y abre la puerta a una nueva era. Bennett, ex empresario y ex líder de los colonos de Israel de 49 años, será la cabeza de un gobierno rotatorio que en el plazo de dos años pasará a manos del centrista Yair Lapid, que hasta entonces será ministro de Exteriores. Netanyahu anunció que pasará a liderar la oposición con el objetivo de derribar este mal gobierno lo antes posible. Señor Caldés, ¿qué ha pasado para que finalmente, tras 12 años, hayan conseguido derribar a Netanyahu? No ha sido nada fácil, la verdad. Todos han tenido que ceder muchísimo. Y, y bueno, por primera vez tengo este plató, no para hablar de unas próximas elecciones, que yo pensaba que vendríamos a hablar de las quintas elecciones. Que siempre gana Netanyahu, que siempre consigue formar gobierno en contra un mago todo de la pronóstico. política. Siempre se saca un conejo de la chistera, que lo llaman judío en Israel. Que y a finalmente... pesar de las acusaciones y amenazas de tribunales, él sobrevive a todo. Exacto, porque hasta es ahora. Un superviviente hasta ahora. Hasta esta hasta semana. Exacto, hasta hace dos días, el pasado domingo, en el que al final. Pues Naftali, Bennett y Yair Lapid, del que luego hablaremos porque estamos hablando mucho de Bennett, como es normal, porque él va a ser el primer ministro durante estos primeros dos años y luego rotatoriamente será Yair Lapid de los últimos dos años. ¿Respetarán el pacto? Sí, yo claro. creo que eh, sí. El año pasado me hiciste esa misma pregunta: <laughs> si Netanyahu respetaría el pacto con Benny Gantz. Y yo te dije que, te dije, en la teoría, idílicamente, utópicamente, me gustaría pensar que sí, pero en la práctica, conociendo a Bibi, sé que no lo hará. Y efectivamente, pues en diciembre nos fuimos a otras elecciones. Así es. Pero esta vez yo creo que sí, hay buena intención por ambas partes. Y lo que a mí más me gusta, y creo que es esperanzador para, para mucha gente, sobre todo para aquellas personas que, que con mucha facilidad, y en este último pasado mes han dicho que Israel es un estado apartheid, si hay alguien que a día de hoy puede llamar a Israel estado apartheid, me parece una vergüenza, porque vamos a tener un gobierno de ocho partidos en la mesa, en el que va a haber de 27 ministros, nueve mujeres. Seis de esos ministros no nacidos en Israel, entre ellos una de Etíope. Luego va a haber el primer árabe israelí, por cierto, ahí vamos, un partido árabe israelí en la coalición de gobierno. Uh -huh. Esto es histórico. Esto nunca había sucedido en 73 años de existencia del joven Estado judío. Es algo que tenemos que celebrar todos los que amamos la democracia, porque... Justamente esta variedad en este nuevo gobierno le va a dar una inestabilidad enorme, ¿no? Sí, entonces, yo espero, confío y que no, porque el otro día el discurso de Mansour Abbas, que es el líder de, de GAM, que es el, el, el de los dos partidos que hay de la lista árabe, el, el nuevo, el que se extinguió hace cuatro meses, me gustó porque él dijo soy musulmán, soy árabe, pero soy ciudadano de este país y muy orgulloso. Me gustó porque fue la primera vez que vi eso por parte de un líder árabe israelí, que no había visto por parte de la lista árabe. Entonces yo confío que, que respetará, eh, pues evidentemente, como él ha dicho, que es un Estado judío y democrático, eso es lo primero, y que, y que está a la disposición del Estado de Israel, pero evidentemente surgirán problemas a lo largo de estos años. ¿Y esto, porque... Juan Antonio, cómo lo ven los ultraortodoxos? Bueno, los ultraortodoxos no están en el gobierno. Que están en la oposición con Netanyahu. Claro, ¿y cómo, cómo lo ven? Los ultraortodoxos, siempre he dicho que, religiosamente hablando, tienen una buena relación con los árabes, porque al final los dos son muy religiosos y defienden sus intereses. Políticamente hablando es otra cosa. Pero ahora mismo, a mí lo que más me preocupa, más que la fracción con la PIT, porque la PIT se entiende como hombre centrista muy bien con todo el mundo, es con Bennett, porque Bennett todos sabemos que está inclinado más en la derecha, aunque aquí lo tildamos con mucha facilidad de ultranacionalista, ultraderechista, que no es verdad, es un bueno, hombre que está más... El líder de los colonos. Es el líder eso de los lo colonos, que, que está, que fundó el partido Yamina, que significa derecha en hebreo, y es un partido de más de derechas, evidentemente, y conservador, pero ya está. Pero fuera de eso, a mí me ha gustado mucho, porque Bennett dijo, no fue nada fácil llegar a este acuerdo de gobierno, pero lo primero que tenemos que hacer es traer paz a Israel... Y con toda la división interna que se ha producido, sobre todo en este último mes, con el último conflicto que vimos entre Israel y Hamas, en el que hubo tantos ataques violentos en las ciudades mixtas como Lodz y Haifa, en la que los propios ciudadanos, que al final son israelíes, al final de la película sean judíos o árabes, pero son ciudadanos israelíes, hubo esta oleada de violencia, poner fin a eso y a la división que ha provocado. Un, un Netanyahu al que yo he adorado y he admirado durante muchos años, pero que creo que en estos últimos años ya pues se le ha ido un poco, desgraciadamente. Y al final yo creo que, que Naftali Benet representa ese cambio, un cambio en el que vamos a ver a partidos de derechas, partidos de izquierdas, partidos religiosos, partidos eh, seculares, partidos árabes israelíes, partidos judíos, partidos colonos. Lo mejor de cada. Es, es, me parece fascinante desde el punto de vista democrático ver cómo ocho partidos, esta amalgama de ocho partidos tan distintos, pero evidentemente con un objetivo en común que era destronar al rey Bibi después de 12 años y sobre todo decir es la hora de la verdad, ahora tenemos que unirnos más que nunca como país y separar nuestras diferencias porque son muchas más las cosas que nos unen que las que nos separan. ¿Y lo conseguirán? ¿Conseguirán eh, estabilizar la zona después de que, como mencionabas hace un momento, hace un mes se produjeron esos atajes salvajes, es decir, no se había visto un arremetimiento de tal cantidad de proyectiles, seguidos en apenas una hora, centenares de ellos, por parte de los palestinos. Sí, fueron 11 días muy muy intensos en los que se lanzaron más de 4.000 misiles desde Hamas, desde la franja dejada por parte de Hamas y fueron 11 días eh, para olvidar la verdad. Yo creo que los, las prioridades de este nuevo gobierno nos tenemos que empezar a olvidar un poco del eterno conflicto israelí-palestino. Este gobierno ha dicho que lo primero que va a hacer, como he dicho antes, es encargarse de los temas domésticos. Entonces, lo primero es restablecer esa paz interna y esa división que ha habido durante muchos años. Después de eso, aprobar un plan de presupuestos que no ha habido desde hace muchísimos años. Si ya estamos con un año de presupuestos, dos años de presupuestos. Luego, las reformas económicas con lo que ha surgido en este último año y medio con, con el impacto de la pandemia que ha tenido, que disparó el índice de, de la tasa de desempleo un 25% en Israel sin irnos, que es una barbaridad en un país tan pequeño. Entonces Israel se va a centrar muchísimo en el tema de infraestructuras, por supuesto que hay muchas ciudades en donde yo vivía en Gamatran, que está al lado de Tel Aviv, es una ciudad que menos el distrito financiero norte, la, la zona sur parece que se está cayendo, está los edificios que se caen, entonces un plan de infraestructura eh, moderno como es el Estado de Israel, entonces van a hacer muchas apuestas. En cuanto a política doméstica, para seguir reformando el país y para curar esas heridas de la época de Netanyahu. Pero van a intentar abstenerse lo máximo posible dentro de lo que cabe en una zona como es el polvorín del Oriente Medio en el conflicto con los palestinos. Pero ¿cómo podemos olvidarnos del conflicto palestino-israelí si jamás por su parte no cesa en la presión? No, evidentemente. Entonces, siempre digo lo mismo: Israel no va a comenzar el conflicto, nunca lo comienza. Esto, es que esto es así. Ahora mismo. Y, me están llegando ya noticias de que hoy había una, una manifestación que se tiene que haber producido hace un mes, que es la, la Parade of Jerusalem, en la que pues, eh, se celebra el Día de Jerusalén, que es un día festivo, el Yom Yerushalayim en, en el Estado Hebreo, y por la mañana ya jamás había lanzado, eh, ¿cómo se dice eh, en español? Eh, globos, uh -huh. estos típicos globos que acaban explotando en Ashdod, en Zerot, que son las ciudades del sur de Israel, y esperemos que no vaya más porque parece ser que jamás había prometido pues retaliar y de una manera contundente. Entonces, este gobierno ya lo ha dicho, lo dijo el otro día Naftali Bennett en el discurso en, en la apertura de, de la, la Knesset, en el que dijo no queremos ningún tipo de conflicto, queremos llegar a un acuerdo de paz ya por fin con los palestinos. Cada vez que tendemos la mano ha habido paz, luego con, con Egipto, luego con Jordania. Lo ha habido ahora en este último año gracias a la presidencia de Trump con, con Emiratos, con Sudán, con Bahrein y con Marruecos y los que están por caer eh, en esta nueva alianza que se está formando en Oriente Medio entre países sunnis e Israel con un enemigo en común que es la teocracia chiita de Irán que evidentemente en este último conflicto ha dado muchísimo apoyo externo que lo tratamos en la, en la última vez aquí a, a jamás, porque hemos visto cómo han lanzado una serie de ataques que no habíamos visto nunca, tienen un poder económico que no tenían eh, por parte de Irán. Entonces, eh, bueno, por parte de Bennett ya yo puedo asegurarte que estoy convencido que no va a haber ningún tipo de represalia, ningún tipo de ataque indiscriminado o directo para, para seguir. Eh, acentuando el conflicto, sino más bien todo lo contrario, eh, una manera de acercarse lo más Pero posible a los Pero eso ya lo sabemos, por mucho que la prensa internacional de izquierda siempre hable de las eh, duras respuestas de Israel, nunca pone el acento en que son eso, respuestas ante Exacto. provocaciones previas Exacto. de los eh, islamistas. Eso es lo que yo muchas veces echo de menos en, en la prensa española, en la prensa internacional, de ver el titular de siempre de Israel ataca. ataca. En vez de, de Israel se defiende. se defiende, correcto. Israel se defiende porque es que en estos últimos 70, en estos 73 años cada vez que analizamos muchos de los conflictos que ha habido tres guerras como tales guerras del 48, 67, 73 más las dos Intifadas y la guerra de Gaza todos tienen algo en común que es que todos lo han empezado los países árabes. Y luego con las más recientes la intifada por parte de la autoridad palestina atacando calestina. a Israel que está rodeado de enemigos, de países árabes, pero la prensa internacional siempre saca en portada la imagen de la intifada de los niños con piedras Exacto. y la respuesta de plomo de los Exacto. judíos. Exacto. Y cuando hablan de que nosotros los judíos que dominamos el mundo, el dinero que tenemos, estas barbaridades, estos niveles históricos que ha habido siempre, pues yo siempre digo lo mismo, al final el dinero se puede administrar de una manera, de dos maneras o se puede administrar bien o se puede administrar mal. Entonces, en este caso, Israel como país lo administra bien. Claro ejemplo, la pandemia. El primer país que ha liderado eh, los casos la vacunación mundial, ¿quién ha sido? Israel, el primero de todos. Sirvió como ejemplo ante el mundo entre eso. ¿Por qué? Porque las cosas se hicieron bien. Mientras que el dinero que llega a la autoridad palestina por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos que da muchísimo dinero, se va, sin que ellos lo sepan muchas veces, a financiar el terrorismo, en vez de apoyar iniciativas para reconocer al Estado de Israel y entablar ya una relación diplomática y pacífica después de 73 años que parece que nunca llega a eso. Entonces, hay dos maneras de apostar por eso, porque Israel, al final, cuando hablemos, siempre vemos los muertos, y decimos, en este último conflicto ha habido, si no me falla la memoria, 250 palestinos que han muerto y la gran mayoría de ellos, por cierto, militantes de Hamas, que eso tampoco se dice. ¿Ha habido niños que han muerto? Sí. Es una desgracia absolutamente porque la vida de un palestino vale lo mismo que una vida de un israelí, sin lugar a dudas. Y habrán muerto niños bajo fuego israelí, pero también han muerto niños palestinos cuando han hecho explosión proyectiles palestinos en su propio territorio. Exacto, porque el 25% de esos proyectiles cayeron en la propia Franja de Gaza, que eso la prensa internacional o prefiero omitirlo. O, sinceramente, no lo sabe. Yo creo que es la primera opción. Muchos Entonces, de los muertos han sido artilleros palestinos que estaban lanzando exacto, esos proyectiles. Exacto. Entonces, en ese sentido, el Kipat Barcel que tenemos en Israel, que es la cúpula de hierro. Es un sistema en el que Israel ha puesto mucho dinero, evidentemente Estados Unidos ha contribuido económicamente, evidentemente eso lo sabemos todos porque es el aliado número uno en la zona, porque es la única democracia de todo Oriente Medio, pero es que luego se administran bien los recursos, porque un país dice vamos a invertir en defendernos y en otra serie de cosas, mientras que la autoridad palestina y Hamas, que es la rival facción que... El conflicto todo este último empezó por esas elecciones que se tenían que haber producido, que nunca se produjeron, por cierto, aplazándolas una vez más a bas para conservarse en el poder después de 15 años. Pues al final esos líderes palestinos, que no la población, que hay que intentar separar entre gobierno y ciudadanos, pues al final intentan siguen apostando por rendir culto a la violencia sistemática. ¿Qué va a ser ahora de Bibi Netanyahu? Pues va, que nadie, ha dicho que va a hacer oposición, pero realmente qué futuro tiene? Pues que nadie espere que, que se vaya a ninguna parte, porque. Si algo tiene Netanyahu es que es un es un luchador. Súper no bien lo ha demostrado. Eh, la sombra judicial le sigue persiguiendo. Sí 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 pues ya ahora más que nunca porque antes teni, podía haberse amparado claro, tenía en la protección inmunidad parlamentaria que exacto, no tiene ya en la inmunidad parlamentaria por parte de la Knesset que ya desaparece por completo y más eh, no siendo primer ministro eh, como lo eran funciones en estos últimos dos años pero evidentemente que, que él no se va a, ir a ninguna parte podría retirarse perfectamente con la edad que tiene, que tiene 72 años, después de que no? la vida entera que ha dado, que ha consagrado como el padre de la nación al Estado de Israel en su villa que tiene en Cesarea en el norte de Israel, pero él ha dicho que no se verá en ninguna parte y como dijo al final del otro día en inglés del discurso "We will be back soon, we'll be back soon. volveremos muy pronto". Entonces yo de Netanyahu ya no me atrevo a decir nada porque si algo me ha demostrado, es que es un mago de la política, pero también te digo una cosa, como te digo que Netanyahu ha sido para mí el mejor presidente que ha habido en la historia de Israel, y ahí, que y ahí empezó Bennett muy bien agradeciéndole todo lo que había hecho por el Estado de Israel, también creo que un buen líder, un buen estadista tiene que saber cuándo su periodo ha acabado y cuándo se tiene que ir a casa y cuándo tiene que venir un soplo de aire fresco, y ese aire fresco lo representará liderado Bennett y pit en esta coalición de ocho partidos que a mí me, me da muchísima esperanza de futuro. Entiendo que teniendo a Juan Antonio Caldez